you. <music> ¿Qué tal? Seas muy bienvenido este sábado, caluroso, súper caluroso. Endo en esta, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues mira, eh, muy emocionada. Aprendizaje mágico se prolonga, se maximiza. Y voy a estar el próximo sábado, que ya es primero de junio del 2024, a las 3 de la tarde, de 3 a 4, ya voy a estar en lo que pues, entendemos para ser concretos: promo estéreo o lo que es el radio. Entonces estoy muy contenta porque va a, aprender, va a continuar aprendizaje mágico eh, en los dos, tanto en Orbe, eh, Network por ser más específicos, que estamos en Orbe Promo, y bueno, vamos a, con L, a L digital, y bueno, vamos a, a, a eh, te invito a que vengas, vamos a hacer una pequeña celebración por ello. Y bueno, os vamos a hacer un pequeño comidita para que, pues, estemos contentos. Bueno, pues esa es la buena. Eh, siempre el radio, pues, es un poquito más, somos más periquillos. Bien, pues voy a comentar, voy a comenzar, perdón, con este tema que es eh, muy, muy agradable para mí porque son números, entonces, bueno, eh, por ahí en su tiempo, porque pues ahora sí que queda todo en la memoria, empecé con el 3, ahora voy a empezar con el número 12, que es un número compuesto que tiene los siguientes factores primos, que es 1, 2, 3, 4 y 6. Es decir, son números muy potentes, el 1 es un número bastante fuerte, ya eh, algún día pues voy a hablar de él específicamente como estoy hablando ahora del 12, dado que pues he estado hablando de este tema. El 2, que también es la dualidad. El 3, pues no se diga, ese sí ya lo he dado. El 4 y el 6 son números bastante potentes. Bueno, pues el 12 viene también de los números pentagonales que lo tienes en la ilustración del lado derecho. Y bueno, un pentágono pues tiene cinco lados, y aquí nos estamos yendo sobre el perímetro. Entonces, en este perímetro, esos puntitos que se ven en rojo es a lo que se llama números pentagonales. Entonces, empezaríamos con el puntito 1, y luego por eso te los marca unidos, que serían 1, 2, 3, 4, más el inicial serían 5. Y después tenemos el 12, precisamente, y entonces después sigue el 22 y el 35. Eso es lo, que lo llamamos números pentagonales, que lo voy a explicar más. Más adelantito. Bueno, pues también tienes ahí los colores, eh, son 12 colores, vienen de los tres primarios: el amarillo y tenemos el rojo y el azul. Estos son los tres colores primarios. Y después, bueno, pues vienen los secundarios, que es la combinación del amarillo con el rojo, como ves ahí, pues nace el naranja, del amarillo con el, eh, digamos, el, el azul, pues van haciendo el verde. Y así van haciendo los secundarios, después los terciarios y con, llegamos hasta los cuaternarios con estos 12 colores. Muy interesante. Después en el círculo que tienes, pues es el famoso círculo unitario, que bueno, pues también eh, aprendizaje mágico te lo he explicado. Y también tenemos el dodecaedro, es bueno, el, la figura de 12, eh, digamos. 12 caras, eh, perdón, 12 lados. Tenemos eh, a esta figurita de 12 lados, que es el círculo, y después tenemos que el 12 es el símbolo de la perfección absoluta. 12 los dioses del Olimpo griego, 12 los apóstoles, 12 las tribus de Israel y 12 los meses del año. Por citar algunos ejemplos, el 12 simboliza orden y el bien bueno pues del lado derecho hacia abajo tenemos los doce frutos y bueno pues aquí te están especificando exactamente cuáles son estos famosos doce eh, frutos que es relacionado con la religión que es el amor el gozo la paz la paciencia la Benignidad, la bondad, la fe, la macendumbre, la templanza, la misericordia, la verdad, la justicia. Estos son los doce frutos del Espíritu Santo, y bueno, pues también se relacionan con lo que llamamos los doce. Doce frutos, y aquí tenemos los doce dioses: Zeus, Hera, Apolo, Afrodita, Atenea, Poseidón, Hefesto, Hermes, eh, Ere, Ares. Artemisa, Demeter y eh, Estia. Bueno, aquí te hemos hablado sobre todo de lo que es eh, pues eh, Afrodita, un poquito te hemos hablado de Hermes, y bueno, pues estos son los 12 principales. Y tenemos un cuerpo que es muy diferente, eh, pentagonal que es, eh, digamos, el perímetro, y abajo tienes el dodecaedro, que es una figura precisamente de 12 lados. Entonces, muy interesante y poco a poco te voy a ir desglosando el número 12, porque habla de mucha matemática. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, en esta diapositiva eh, y también en, en la anterior había eh, se me pasó comentarte que estaba precisamente pues los doce apóstoles hecho por eh, lo que es Leonardo da Vinci. Y bueno, este es un cuadro muy conocido. Bueno, pues el 2 es un número mágico que se repite en el Tribunal Supremo de España. Y este es el logotipo que tienes, que se ven como unas garritas, unas patitas que están agarrando este libro. Y este libro está numerando del 1 al 12 con números romanos. Y tenemos pues es lo que, la, la balanza, que es el símbolo de la, de la justicia. Y bueno, tenemos también en medio como si fuera una pequeña pues eh, lanza. Y también tenemos como, como si fuera una planta, que es lo que vamos a ir desglosando. Bueno, pues ahora sí que Pitágoras es el de los primeros que habla. Ahora sí voy a entrar con los números pentagonales y aquí te lo, te lo voy a estar explicando en qué consiste esto de los números pentagonales. Bueno, pues eh, aquí tienes esta, esta famosa eh, ecuación que es la que te habla de los números pentagonales, que bueno, pues eh, es la n, que es un, un número que pones, y te va a salir exactamente eh, que es el, el digamos, como su, si fuera su compañero. Entonces, es un tema muy interesante. Te, nada más te voy a dar una pequeña probadita para que no te me vayas a, a espantar. Y bueno, pues estos son los, estos famosos eh, números que eh, aquí se están escribiendo, que son bastantitos y bueno pues eh, muy interesante quién los hizo aparte de Pitágoras él fue el que los comentó y los comenzó y después bueno pues siguió este este señor este famoso que es en 1707 y 1783 el matemático y físico suizo precisamente él él es el que habla de ellos y es N es el enésimo, también es un término muy jurídico que cuando la persona no sabe quién es le ponen N y es un término que viene de matemáticas. Bueno, pues aquí está la información de Wikipedia y para cualquier número que tú quieras sacar, que es su, su número, sería N multiplicado por 3N menos 1, todo dividido entre 2. Y bueno, aquí están los números, uno de ellos es el 5, el 1, el 5, el 12, que es el que estamos hablando, 22, 35, 51, 70, 92, etcétera. Y eso es a lo que llamamos las series. Es una serie sencilla, es una serie eh, sí, ahora sí que muy, muy ad hoc con este tema. Y bueno, pues te invito a que, a que veas precisamente todas estas… Eh, tan interesantes momentos. Bueno, pues Pitágoras deduce que la armonía musical también está regida por el número. De estos tres hechos traza una eh, audaz extrapolación. Pitágoras estableció que el número es la esencia del universo y que el número es la raíz y la fuente de la naturaleza eterna. Se suele decir que los símbolos hablan a aquellos que pueden entenderlos y callan para el resto. Esto es algo muy interesante y muy importante. Bueno, pues te invito a que, lo, a que lo veas porque el 12 es un número muy potente. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Pues mira, aquí ya estamos hablando precisamente desde el, desde el ángulo que es la religión. Y bueno, pues la religión es muy amplia y es por eso que le llamamos teología. Y bueno, pues habla del espíritu, el espíritu de la verdad o paraclítico que es precisamente lo que entendemos por el Espíritu Santo, que es la representación del lado derecho en esta famosa paloma, es lo que representa la Trinidad. Entonces, eh, como verás, es un círculo, es un vitral. Y pues el círculo es el, es, está relacionado con el número 12. Por eso el, el círculo es como perfecto y por eso el 12 se dice que es un número perfecto. Bueno, pues en medio tienes el famoso círculo unitario, que es un tema que ya te he explicado un poco. Y bueno, pues el círculo unitario se, se llama unitario de 1 porque va a tener precisamente en su radio 1, es decir, la hipotenusa, y vamos a tener una serie de triángulos. Entonces estos triángulos no es cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo, que es el que está de rojo, que tiene los catetos opuestos, el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? Bueno, pues porque estamos hablando de un punto y ese punto es el ángulo y ese ángulo es de 90 grados. Entonces, ese ángulo, el que tenemos el cateto adyacente o el cateto eh, opuesto, a, es, a eso se refiere. Bueno, pues eh, tenemos los famosos puntitos que están ahí en rojo como un perímetro y ese se le llama ya tiene ahora sí que un nombre muy muy interesante que se le llama el triángulo sagrado este triángulo sagrado es el que está con los puntos rojos y es es porque tiene precisamente cuatro en su, la, en su digamos de lado y de altura tiene tres y de hipotenusa coincide con tener precisamente cinco entonces estos números tres cuatro y cinco es a lo que se llama el triángulo sagrado egipcio y es un te, es un tema primitivo y habla también de la superficie por eso aquí te quiero acotar una cosa es perímetro que son los puntitos rojos una cosa es área que es la que digamos toda el área roja que dice cateto hipotenusa, eso sería un área y bueno, pues un volumen ya es mucho más grande, este, el volumen tiene largo, ancho y bueno, pues ahora sí que profundidad y pues el perímetro nada más tiene lo que es una medida longitudinal y el área bueno, pues tiene eh, digamos una superficie. Bueno, pues aquí también hablamos que eh, es una expresión cúbica que coincide con la forma algebraica de los números congruentes con Fibonacci, que es un tema muy bonito que, bueno, pues por su naturaleza tendría yo que explicarlo después con más amplitud pero pues sí, sí lo conocemos y va muy, muy, muy relacionado precisamente con la música, este famoso número de Fibonacci. Bueno, pues aquí tienes alguna de estas eh, características del 12, como te decía, no pude dejar de, de hablar de él, porque es un número muy interesante, es un número que pues nos llama bastante la atención. Por su naturaleza y su potencia. El 12, obviamente, pues, es un número cabalístico que también lo vamos a, a ir desglosando. Y aquí tienes precisamente los dones que son el temor de Dios, la sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, fortaleza y ciencia. Y también dice que el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Y esto lo dijo Pablo de Terzo, que es una epiz, ep, epístola de eh, Gálatas del 5, 22, 23. Bueno, pues también la filosofía y matemática parece que fueron acuñadas por el propio Pitágoras para des describir sus actividades intelectuales como elementos de elevación moral hacia la salvación. Bueno, por último tienes aquí este círculo unitario cómo se va moviendo. La hipotenusa pues va a ser 1 1 1 1 1 1 y se van a mover los catetos tanto el adyacente como el opuesto. Entonces te van a generar puntos, que es lo que te está diciendo, haz de cuenta que va dejando huellas. Y este triángulo eh, va haciendo precisamente una frecuencia, va dando esta curva que sube y luego va bajando y vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir y vuelve a bajar y va teniendo una simetría. Y esto es muy interesante porque va a hablar del sonido. Y entonces esto es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí sí vamos a hablar ya del cábala de plano. Y bueno, pues el 12 dentro de, de lo que es la cábala, bueno, pues te habla, hay varios, eh, digamos, eh, fundamentos y queda eh, confundido con el mundos internos. La cábala es básica para entender el lenguaje de estos mundos. En numerología es una referencia al 12 que es una vibración y conlleva eh, sufrimiento y pruebas para la persona. En distintos momentos de su vida. Este enfoque tiene puntos de partida en esta explicación de este número. Y bueno, aquí tenemos el, el nombre de María y que esta va a tener un, una numerología letra por letra. La M vale 6, la A vale 1, la R 3, la I 1, la A vale también 1 y da un total de 12. Y bueno, por eso es que dicen que María es este número 12 tal vez eh, es un es un arquetipo y simboliza claramente la prueba y el sacrificio como lo hace la Virgen María. Esto es, digamos, a nivel religioso. Y aquí te habla ahora del Arcano 12, que es lo que encuentras del otro lado como rosita. Y ya es la, es la carta del sacrificio, que es prueba y dolor, que es también, se le conoce como el apostolado, que es la que ves ahí de amarillo. Esa es la carta del Arcano 12. Y ya habla de sacrificio, es una carta de sufrimiento. Y bueno, también habla de los 12 planetas y los 12 del sistema solar, así como de los fundamentos. Y ya después tenemos, bueno, pues eh, algunos nombres de la luna, cómo va saliendo el arcano y te lo está aquí explicando. Bueno, pues eh, tienes aquí también la otra, eh, la otra eh, que es del número 12, que te está explicando que es la de color rosa, pero ya es, es a otro nivel o de otra manera. Esto se me es interesante porque lo voy, lo voy a repetir un poquito más adelante, lo que es la cábala ya en figura, para que nos demos a entender que son números. La cábala maneja 22 números y después, bueno, pues se va repitiendo. Por ejemplo, el 12 sería 1 más 2, pues llegaríamos otra vez al 3 es que van cayendo siempre en números y los principales números son 22, pero pues obviamente los principales del 1 al 9 pues tienen una potencia más grande. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí eh, también se relaciona con las tribus de Israel. No se sabe exactamente si, si, si esto sea, haya sido cierto, que haya habido estas famosas doce tribus, pero pues según la Génesis, Abraham era un nómada y encontró a Yalbeb, que es digamos como un dios, y se le aparece y dice que ahí va a ser la tierra de Canaán y que pues ahí va, van a va a ser una herencia y que ellos tienen que darle pues eh, un privilegio a este Dios. Bueno pues también le, le comenta que Sara, su mujer, les va a dar hijos y que uno de ellos va a ser eh, hijo Isaac. Bueno pues Isaac tuvo mellizos y se llamó, Jabo, eh, se llamó Jacob y esua Y bueno Jacob tuvo estos estos famosos doce hijos y es ahí donde empiezan las famosas tribus. Bueno, pues aquí ya habla un poquito de dónde, bueno, pues viene esta esclavitud que ya hablamos, estamos hablando de egipcio, Bueno, pues aquí tienes la bandera de dónde vienen las tribus de Israel. Este, digamos, árbol de la vida que es el que representa a este Dios que está en medio y que tienen estos seis apóstoles del lado derecho y izquierdo y estas son sus famosas doce tribus. Bueno, también lo tenemos representados estos famosos doce en estos dibujos que, bueno, pues es lo que ellos piensan. Y esta es la famosa capa. Aquí lo tienes que es una representación del árbol de la vida, que es como si fuera un árbol. Haz de cuenta que el, el que ves hasta abajo, ese sería como el tronquito. Y ya el amarillito que ves ahí, bueno, pues también tiene colores, también se basa en colores, en ángeles también. Y bueno, pues tienen esa, esta potencia. Entre más arriba, bueno, pues van adquiriendo más poder por ejemplo el blanco que es de los más fuertes, el de los más poderosos y ya estamos hablando de pues energías, vibraciones que obviamente no son de este mundo, eso es lo que más o menos nos está diciendo el cábala y estos que ves así como que se cruzan, bueno pues es que estos movimientos de energía, del 1 digamos que se va al 3, del 3 digamos que se va al 5 y así se va brincoteando, estos van haciendo números y siempre van a estar como en movimiento, en una constante movimiento y por eso decimos que son 22. Los 12 primeros pues, son los principales y ya después siempre van a estar en movimiento, en movimiento. Y como verás, ese es precisamente el número del arco iris, y esto también es muy, muy importante. Bueno, pues tenemos aquí el árbol de la vida que, de, de, que, que simboliza. Pues es vital y es regenerador, es, es una esperanza y es una fortaleza. Sus raíces simbolizan nuestros orígenes y la fuerza interior. El tronco de la vida misma que extiende. En entre el pasado y el futuro, y lleno de eh, hojas extravagantes y abundancia en frutos. Bueno, pues el árbol siempre van a estar ahí, es, una, es como que, bueno, es una permanencia, una constancia. Y bueno, aquí te hablamos un poquito del mundo musulmán, que bueno, tenemos estas tres religiones que está acomodado en medio, que son sus tres símbolos y en el mapa. Vemos lo que es el mundo musulmán de color verde. Y bueno, pues ahí tenemos dónde está Israel. Y bueno, ahorita pues hay estos grandes problemas. Bueno, pasamos a la, a la sexta diapositiva. Aquí tenemos la bandera, la bandera perdón, de la Unión Europea. Como verás, son estas estrellas que le llaman estre, estrella de los cinco picos. Y representa precisamente estos pequeños puntos que es la Unión Europea. Y tiene por eso dos estrellas. Y bueno, pues habla de la filosofía griega, el círculo representa la perfección y habla también de la ubicación de las dos estrellas a una distancia idéntica la una de la otra y que representa el centro de la circunferencia, que quiere decir que es igualdad para los países. Bueno, pues aquí están todos los que representan a, a, la, a la Unión Europea, Europea precisamente y sus banderas. Tanto tienes el mapa cómo eh, tienes las banderas de todo lo que representa o son de la Unión Europea. Esto se me hizo también muy ad hoc. Bueno, pasamos a la séptima diapositiva. Aquí es la eh, aquí les explicación de la bóveda celeste, que es esta, precisamente este mundo que ves, pero no es el mundo, es precisamente la bóveda celeste, son todas las constelaciones, que es un tema muy interesante, que es precisamente que hemos estado hablando de las constelaciones. Y ya se le dio formalidad en el año 1928 con la Unión Astronómica Internacional y es la U ahí y, y decidió reagrupar oficialmente la esfera celeste con 88 constelaciones y bueno, pues tienen sus límites precisos. De estas 44, es decir, la mitad, vienen todas vienen de nombres griegos, por eso tan importante los canijos griegos. Bueno, pues una constelación en astronomía es el límite en el que está dividida la bóveda celeste, una agrupación convencional de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente invariable. Y aquí tienes este la constelación de orión orión perdón tanto en dibujo como los puntitos y cómo es la, la formal por parte de la u y -I -I, que es precisamente la que está después de este súper interesante movimiento que se da en la famosa bóveda celeste pues mira te decía que de la número 7 pasamos a la eh, octava diapositiva y bueno pues aquí es de la familia de las constelaciones este es super ultra me encantó porque bueno pues aquí wikipedia este como es la mayoría de la información pues nos está diciendo exactamente dónde están las constelaciones y bueno pues aquí tienes donde se ven los puntitos pasa precisamente por eh, aquarius que dice hasta del lado izquierdo, Capricornio y así se va Libra, Virgo Galeo, Cáncer, Géminis, Tauro, Aries y bueno, pues este se me hizo muy interesante y aquí están todas estas famosas 88 constelaciones para que los ubiques. Bien, paso a la siguiente diapositiva y aquí es el año solar, aquí te está explicando precisamente que es el, se llama año solar o trópico o tropical y bueno, el año solar es el tiempo que transcurre entre dos pasos sucesivos del sol, por el primer punto de Aries, su duración es de 365.2428 diez milésimas de días. Y bueno, pues lo, Zodíaco quiere decir que es una región del cielo en forma de cinturón o banda de la esfera celeste, que es esa que ves de ahí en amarillito, es esa banda. Y por eso dice que es, es lo que le llamamos el Zodíaco y ahí están todos los, los Zodíacos y empieza desde Aries y ya después se va siguiendo hacia Tauro, que es donde ya te había explicado. Eh, los símbolos, esto me hizo también interesante, y bueno, aquí tienes los zodiacos, que es precisamente, so, el zodiaco quiere decir que son, eh, proviene de hechos de mayoría de constelaciones de animales, y tenemos el torso aquí de una escultura que precisamente tiene esa banda, y en esa banda están todos estos 12, eh, ahora sí que, zodiacos, todos estos. Esto es de la época romana, medieval y bizantina, y esto se, se refiere a estos tres como ellos veían bueno después pasamos a la siguiente que son las famosas notas musicales y bueno pues también se refiere eh, a, a precisamente a la altura del sonido y la figura musical y lo lo hizo el monje benedictino guido arezzo fue el que más o menos habló de estos temas y bueno, pues también tenemos estas 7 más 5, eh, digamos, intermedios como los colores y nos da estos famosos 12, 12 sonidos. Hay corchete, pica y, cab y cabeza y tienes aquí algunos ejemplos de estas frecuencias, que es lo que te estaba explicando con el famoso círculo unitario. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí pues ya hablamos del cuerpo humano que tenemos eh, 12 nervios cerebrales y estos 12 nervios cerebrales son los que tienes este, precisamente pues aquí abajito y aquí de color azul, que es lo que te está explicando cuáles son los, los nervios craneales. Y bueno pues te explica que va ahora sí desde el 1 hasta el 12. Y bueno que es la nariz, lo que es la lengua, lo que es precisamente lo que es eh, pues el, el, el acceso. El, este, el vacío y bueno aquí te lo está explicando aquí la oreja pues es donde entra precisamente el sonido y te lo está explicando con estas frecuencias y después habla de las horas y que es un mito y aquí habla precisamente de las 12 horas y sus respectivos nombres tenemos por último lo que es eh, que esto es cíclico y tenemos el famoso número 12 que es muy muy hebreo. Aquí te está dando esta explicación de los lóbulos cerebrales, que es eh, precisamente este es muy sim similar y este el, el número 12, pero en referencia a la cuestión hebrea, para que lo leas con calma después, va en, como en color rosita. Bueno, pues ya pasamos por fin a la doceava, que es Aprende, Reaprende, Vive la magia a tu propio ritmo feliz. Aquí tienes este, mi correo electrónico, así como Alfonsina Raba, me encuentras en, en Facebook e Instagram, y en Twitter, como también Alfonsina Raba. Eh, y tenés, eh, tenemos aquí pues la oferta de los libros y bueno pues espero que te haya interesado mucho este, este tema porque a mí pues me super ultra gust, me gusta muchísimo los números bueno pues pásala bien y hasta luego bye